ansiosa desde ayer que venimos todo el día en el local y demás, trabajando y preparando todo para hoy los fiscales. Pero no, la verdad, bien, viniendo a votar tempranito y bueno, viendo también un poquito cómo se desenvuelve todo el proceso, que creo que va a ser lento. O sea, estaba charlando con las chicas de la mesa y es muy lento cortar el troquel, que una cosa, que la otra, que firmar, la verdad. Pero bueno, hasta ahora viene bien. ¿Qué te ha parecido la campaña que han llevado adelante también los otros candidatos, incluyéndote a vos, ¿no? ¿Crees que hubo mucho violencia verbal, quizás? Me parece que sí hubo entre algunos candidatos por ahí comentarios, a lo mejor qué sé yo, que no creo que sean críticas constructivas. Nosotros apuntamos a otro tipo, o sea, como dijimos de un principio, siempre queriendo trabajar para Pellegrini. Por ahí hoy en día la gente ya también está cansada de escuchar de que se critican o de que se pelean, de que uno hizo esto o lo otro, y la verdad que no conduce a nada. Así que nosotros apostamos a otra cosa y bueno, creo que trabajamos bien, por ahí siempre rescatando lo que se hizo bien de gestiones anteriores y teniendo, o sea, pensado proyectarlas y bueno, y lo que no, hacerlo, o sea, tratar de implementar nuevos proyectos. ¿Qué puede llegar a pasar en el caso de que no junten la cantidad de votos que ustedes están diciendo? No, bueno, la verdad, vamos a seguir trabajando en lo que resta hasta octubre, vamos a seguir trabajando y con más fuerza de lo que lo veníamos haciendo. Sí, es un termómetro, o sea, por ahí uno lo que charla con la gente hoy es como que tiende a votar más lo que realmente la interna y no tanto a los otros partidos, o sea que está un poco disperso el tema de los votos, no sabemos, viste, uno tira números y demás, pero nunca se sabe qué va a pasar. Pero bueno, no, vamos a seguir trabajando como para octubre.